¿Qué tal? Buen día. Hoy es día de luna llena. Bueno, entre ayer y hoy ya llegó la luna llena al 100%. Vamos a subir al cerro a dejar una pequeña ofrenda, agradeciendo todo lo concedido, dando gracias por el viaje a Zapopan, que todo resultó sin ningún problema. Regresamos sanos completamente, y también vamos a solicitar permiso para acudir con la familia zapoteca, que espero que todo se presente y se pueda acudir, y proyectos que tenemos pendientes que estamos realizando.
para que no tenga complicaciones y todo eso. Bueno, yo seguiré grabando todo el recorrido, es algo, pues 10 o 15 minutos al primer punto. Después del primer punto, volver a subir, ya otra vez son 10 o 15 minutos. Si gustan acompañarnos, pues muchas gracias.
Buen día. Esta es la entrada ya al cerro. Voy a sacar la ofrenda. Bueno, aquí como es la entrada principal por el lado de Martín Carrera, yo lo que hago es dejar de ofrenda, pedir permiso y Rocío Amaranto, que nos den autorización de entrar a los guardianes que existen, o todos los guardianes o esencias que viven aquí, en este lugar, y que nos permitan realizar el trabajo. Yeah.
Esta es la entrada por el lado del metro Martín Carrera. Ahorita enfrente está la subida o la entrada por el lado del metro Indios Verdes. De ese lado se encuentra la vereda para subir el Cerro del Guerrero. Aquí está el centro de la Comisión del Agua. A lo lejos se ve el Cerro de las Antenas. Esa es la entrada de Indios Verdes. Una persona de aquí, en muchos corredores. Telaraña en la frente. Ya. ¿Qué tal? Buen día. Llegamos a donde se encuentra el asta. Bueno, ya la pintarrujean. Pero aquí ya podemos ponernos nuestras demás piezas del atuendo. Aquí en este lado se encuentra donde se deja como primera ofrenda. Es un hoyo, desconozco si sea creado o sea artificial. Se me hizo muy similar al que se encuentra en el Monte Tlaloc. Aquí por falta de luz no se ve, pero voy a pasar igual a lo que es alrededor, Amaranto.
Igualmente, bonito día, hasta luego. Ya tenemos nuestra varita de copal, que es el cerro en la madrugada. Los que son los corredores o deportistas que acuden al cerro. Ya iniciamos nuestro recorrido. Parte de aquí donde está, si se busca en Google aparece como la pirámide, pero no sé, aquí no se siente una energía muy extraña aquí, en esta parte de aquí, en este cachito del camino. Ya pasando ese cachito ya se siente tranquilo. Parte de la ciudad. Vamos a seguir subiendo.
al lado de Indios Verdes. Lado de Martín Carrera y pues hacia la punta del cerro. La luna llena. Hay que seguir subiendo. Según va a amanecer a las 6:30. Pero hay que comenzar con la ofrenda. De las historias que he escuchado en los cerros, he escuchado que si vas caminando y viene otra persona en contra tuya, ¿no? Supone que ese tipo de personas son las almas en pena o los muertos que no han podido llegar al Mictlán, o energías que se presentan en forma de persona, los señores. Ay, es que no se ve. Ay. Los pajaritos. Aún no sabes pasar. Supone también que hace años, cuando yo era niño, había lechuzas y pasando hacían el cucu, cucu o algo similar. No sé si todavía sobren lechuzas. Ven cómo se ve la luna. Hemos llegado a la casita blanca. Hay un perro. ¿Quién está aquí arriba? Acompañen. Los perros solos es muy raro verlos. Pero ya nos tocó. Thank you.
O a menos que sea un nahual. O un lugar como recinto ceremonial o algo por el estilo. Pues puede ser que sigan subiendo nahuales o apareciéndose nahuales. Hacer limpieza del lugar. Hay una palomita. Espérate, palomita. Limpiamos, limpiamos. Limpiamos, limpiamos. Perro no se va. Vamos a hacer acercamiento. Eso es la plaza comercial o patio Martín Carrera. Y lo que se ve atrás es el templo de los mormones. Ahora de lado derecho está lo principal que se ve luego es la Basílica de Guadalupe. La Basílica de Tonantzin, o de la Xope. Ya hacia el centro, eso que está ahí, que prende y apaga, es la Torre Latinoamericana. Ya un poquito más hacia la izquierda sería donde estaría, donde estuvo el recinto ceremonial de Tenochtitlán. Responder un comentario. Ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Voy a empezar a poner la ofrenda. Permítanme tantito. Acá está la luna. Y así los dejo con la luna. Thank you.
Bueno, a lo lejos se ve la luna llena. Ya de este lado va a ser el amanecer. Ya está puesta la ofrenda. Ay, qué bonita se ve. Bueno, vamos a grabar la salida del sol. Ahí está el Iztaccíhuatl. El Popocatépetl debe estar de este lado, pero aún está tapadito por las nubes. Y se ve que el sol va a salir de este lado. Voy a acomodar la cámara.
webcam. Ay, mosquito. China, mosquito. A ver, sigo de nuevo. Y ahora esperar a que salga el sol. Espero que salga de ese lado porque también puede salir por estos lados. Anteriormente, del año pasado, sí salía cada mes por donde salía. Ya que subía más seguido. Pero ahorita no recuerdo por dónde va a salir. Bueno, va a salir por donde se ve la luz. Ahí se ven los rayos, los resplandores. A ver, vamos a ver. Si la sigo, ahí está. No, ahí está. Bueno, ahorita ya se ve poco más de luz. Vamos a grabar. No, vamos a mostrar más bien la casita blanca. Hace poco vienen a hacer temazcal. Aquí sigue temazcal. Otra vez les muestro la casita blanca. Temazcal, la luna llena, nuestra pantli, nuestras plantis. Unas flores que me regalaron, las traigo como ofrenda. Nuestra ofrenda de petición. Ahí están nuestro varita de copal, nuestra lumbre fuego. Me regalaron esa mazorca hace poco en la basílica.
una tacita con agua. Ah, tengo que echarle amaranto también. Y acá la salida del sol. Eso no lo veo. Bueno, en la cámara se ven cosas que a simple vista no veo. Bueno, se ve un resplandor, pero no me alcanzo a ver. Parece que va a salir de ese lado el sol. Vamos a ponerlo. Y ahora sí se alcanza a ver el Popocatépetl. Vamos a ver el Iztaccíhuatl. Y a su lado derecho el Popocatépetl. Hay mosquitos. Hay mosquito. Aún lo cubren las nubes el Popocatépetl, pero ya se empieza a apreciar. Aparece una montaña fantasma. De este lado, el Iztaccíhuatl, los rayos del sol, ¿se alcanzan a apreciar? Es que yo veo un resplandor de rayos de luz y de sombra. Sí, sí se ve, se lo alcanza. Y pues seguimos esperando la salida del sol. Vemos cómo está la luna. Miren cómo se ve la luna. Hay mosquitos. La luna llena. Se ve bien padre. Vamos acá. Trapantli. Y nuestra ofrenda. Nuestra ofrenda es de agradecimiento de haber regresado con bien de Zapopan. En nuestro viaje no hubo ningún problema, estamos aquí. También es de agradecimiento de peticiones, también solicitud de permiso para ir con la familia Maza. Bueno, este año no vamos con la familia, no, ya fuimos con la familia Mazateca, ahora vamos a acudir con la familia Zapoteca. Y he llenado toda la mazorca con amaranto. El agradecimiento y nuestras velitas. La luna. Ahí va un avión, se alcanza a ver. Ahí va el avión.
se ve todo distorsionado. Bueno, por la hora se supone que ya salió el sol, pero no lo veo. Vamos a esperar un poquito más. Esas nubecitas parecen como si fuera una fumarola. Está, no. Ahí está. Ahí está, parece como si fuera una fumarola del Popocatépetl. Iztaccíhuatl. Torre Latinoamericana, la Basílica, está la Calzada de Guadalupe,
Vamos a ver la luna. Este lado. La luna.